Muy buenos días. Estamos entonces el día de hoy acá en nuestra clase número 9, finalizando la semana. Bueno, entonces vamos a comenzar con el vocabulario y vamos a tener acá unas cosas de ese vocabulario. Vamos a tener acá. Entonces, primer día. En el vocabulario, en lo que estábamos hablando, encontré un error y no me había dado cuenta antes, un error que he estado. Y ahorita apenas lo tenga, pues voy a corregirlo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a tener Classroom. Corramos un poquito más acá. Bien, entonces acá voy a dejar la imagen el día de hoy del video para que se pueda ver la pronunciación, aunque no se, de pronto no sea muy grande, pero va a estar la pronunciación, ¿bien? Y al mismo tiempo vamos a tener nuestras imágenes. Entonces teníamos acá Classroom. Classroom. Entonces, Students. Students. Teacher, teacher, students, he raised her hand. Bien, she raised her hand. School, school, town. Town. New. Old. New. Old. New. Old. Calendar. Sunday. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Thursday. Today is Friday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, January, February, March, ok, City, City. City, town, town, entonces acá tenemos nuevamente los números hasta el 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Estos son de ordenamiento, primero, segundo, tercero. Entonces, first, second, third, fourth, fifth, sixth, perdón, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Day and night. Day, night. Day, night. Light, dark. Teacher. She is teacher. Y acá había un error en estos días, que siempre estaba yo diciendo, miret. Error gramatical, porque es met. Bien, aquí es encontrado, encontrar meet, encontrado met, met, ¿ok? Met. Aquí había esa dificultad. Entonces met, una e mezclada con una a, ma, así a met. Bien, met. Met. Entonces, they met. Bueno, voy a saludarle a la audiencia en YouTube. Muy buenos días. Voy a escribir aquí en el chat. Buenos días. Sí, ayer me escribió alguien. Espero tenerlo en este momento con nosotros. Entonces, Matt, un momento, busco el nombre y para saludarlo. Bueno, acá tenemos, entonces estábamos hablando de Matt. Matt. Seguimos con las definiciones. Y otra que estaba yo escribiendo allí con error y me di cuenta también ayer, es que a él, ¿no? El translate. Usamos la herramienta translate. Entonces, acá estaba usando listo. Entonces, había acá, estaba yo utilizando. Ahora me perdió el gráfico. Su de él, que es his, lo estaba utilizando aquí, porque estaba yo diciendo: She helped his, estaba diciendo yo. Ahí hay un error también. She helped him, a él, him, ¿sí? Him. Y yo estaba diciendo, he needed her. Entonces, vamos a mirar. Bien, he needs o needed, necesitó. He needed, porque estamos hablando en pasado. He needed a ella. Él, y ahí es, ella ayudó. Estamos hablando en pasado. Entonces, ella ayudó a él. She helped him. Vamos a escucharlo acá con la herramienta.
She helped him. She helped. She helped him. She helped him. Helped him. She helped him. Bien. She helped him. Helped. Help. Helped. Entonces, helped him. ¿Sí? She helped him. Entonces, es la definición aquí. She helped him. Ahora, he needed her. He needed her. Ese sí está bien. He needed her. Sí, o sea, la necesitó. He needed her. He neither had. He needed her. He neither have. En americano, he needed. He needed her. He needed. Bien, he needed her. Eran los dos errores. Entonces, met, acá, met, y aquí, she needed him. He, perdón, she helped him. Y he needed her. Bien, ahora sí, who. El resto sí están correctos. Who. No, 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 friends, three friends, one friend, two friends, friends, herself, herself, scold, she scold him, she scold him. Scold. He scared she half scared. Él tiene miedo that she scold him. She is, perdón, he is scared. Él está asustado. She, perdón, he, tengo she metido en la cabeza. He scared. He's scared that she scold him. ¿Sí? Él tiene miedo que lo regañe. He is o he's scared that she is called him. ¿Listo? Bueno. Aquí entonces tenemos bring, puppy. Bring the paper him. Sí, el perrito o el cachorro trae el periódico a él. Cookies. Party. Children party. Party. Adult party. Look for. Look for. Blue. Path, path, blue path, door, entrance, entrance, entrance,
blue, red, green, yellow, orange, purple. Ring the bell. Farm, highway, palms. Entonces, Palms Highway, la autopista de las Palmas. Driver. Bueno, allí íbamos hasta el día de ayer. Vamos a mirar entonces nuestro texto. Entonces, Freddy, Carlos and Sofía bring cookies for the party. Freddy, Carlos y Sofía traen galletas a la fiesta. Freddy, Carlos and Sofía bring cookies for the party. The children look for the blue path. Los niños buscan el sendero azul. They can ring the bell. Ellos pueden timbrar. And Andrés opens the entrance door. La puerta de entrada. Entrance. Entrance door to the party. La puerta de entrada de la fiesta. Andrés abre. Only Carlos knows. Solo Carlos sabe. Only Carlos knows how to find the blue path. Solo Carlos sabe cómo encontrar el sendero azul. Only Carlos knows how to find the blue path. Carlos is an explorer. Carlos es un explorador and likes to help his friends. Y le gusta ayudar a sus amigos. His friends. Carlos wears several medals. Carlos porta varias medallas. Carlos wears several medals. Wears, portar. And wears the uniform when he attends a party. ¿Sí? Attends. Vamos a volver a mirar attends para estar completamente seguros. Y tends, attends. Son las diferentes pronunciaciones en británico o en americano. Attends y tends. Entonces usamos la herramienta, en Google escribimos meaning of attends. Allí nos aparece la definición y también la pronunciación. Attend. Attends es en tercera persona. Entonces, Attend. le damos clic allí. How to pronounce attend. Entonces me aparece, americano está aquí. Attend. Más despacio. Attend. Attend. Entonces, attend. Muy bien. Y en británico es attend. 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 Más acentuada la D. Attend. 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 ¿Bien? Attend, attend. Entonces, attend. En este momento estoy haciendo más énfasis en la pronunciación americana. Entonces, cuando él asiste a una fiesta, usa o porta el uniforme. Entonces, and wears the uniform when he attends a party. Freddy and Sofía study at the same school. Same. La misma. Same. Freddy and Sofía study at the same school as Carlos. En la misma escuela que Carlos. Freddy and Sofía study at the same school as Carlos. The teacher Nubia is very strict and she was also invited
to the party. ¿Sí? Y ella también fue invitada a la fiesta. Invited. Federico is the host. Es el anfitrión. Federico is the host. Los nombres no se traducen porque allí sería Frederick. Federico. Federico is the host. He likes to speak into the microphone. Volvemos a repasar acá cómo se pronuncia microphone. Entonces, primero en británico. Microphone. 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 Phone. ¿Sí? Microphone. 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 Y vamos a mirarlo en inglés americano. Microphone. Microphone. Microphone, microphone, microphone. Entonces, en este momento, microphone. ¿Bien? Sofía enters the party first. Entonces, Sofía entra. Sofía enters the party first, de primeras. Freddy second, de segundas. And Carlos last, Carlos de últimas. Carlos is very kind. Carlos es muy amable. Carlos is very kind. Because his grandfather has taught. ¿Sí? Taught. Taught. Entonces, porque su grandfather ha dicho, ¿sí? Him, a él, o le ha dicho. Carlos is very kind because his grandfather has taught him that they must be very polite with all people. Voy a repetir, Carlos is very kind because his grandfather has taught him that he must be, que él debe ser, he must be. He must. Ahí es must. Una O mezclada con una A. Must, must, must. O sea, deber. He must be very polite with all people. With all people. Con todas las personas. Bueno, aquí voy a colocar nuevamente para que se pueda ver la herramienta del traductor con el micrófono, que es lo que recomiendo para mirar si estamos pronunciando bien. Entonces allí lo tenemos. Vamos a mirar. Entonces, dice aquí. Carlos is very kind because his grandfather. Entonces voy a colocarlo acá, voy a abrirlo aparte para poder tener el texto, poder ir leyéndolo y al mismo tiempo la traducción. Para ver que me esté, o sea que. Ah, no, acá no era. Era este. Que el traductor, o sea, que lo estoy pronunciando de manera correcta, para que el traductor lo entienda. Entonces viene así. Viene acá. Carlos is very kind because his grandfather has taught him that he must be
very polite with all people. Entonces, very me quedó como barely, ¿sí? Very, very. Entonces, he's very kind, ¿sí? Carlos me quedó he's very kind because his grandfather taught him that he must be very polite with all people. Me quedó bien. Entonces, otra vez, vamos a colocarlo. Entonces, así es como nosotros miramos que estamos pronunciando de manera correcta. Es una herramienta que podemos utilizar. Carlos is very kind because his grandfather has taught him that he must be very polite with all people. Bueno, ese B quedó. Acá, como seguía hablando, entonces sigue tratando de traducir. Entonces, allí ya quedó mejor. Miren. Carlos is very kind because his grandfather has king. No, acá sí quedó mal. Otra vez. Bueno, va mejorando, va mejor. En unas queda bien, en otras mal, pero. En la primera quedó mucho mejor. Voy a leerlo más rápido. Carlos is very kind because his grandfather has taught him that he must be very polite with all people. Ahora sí quedó mejor. ¿Bien? Entonces allí dice, le ha enseñado, dice allí, pues le ha dicho. Tat. Le ha enseñado, tat. Tat. Ah, bueno, acá era, acá este lado. Ah, sí, está bien. Taught. His grand. Okay. His grandfather has taught him. Sí, enseñó, taught. No sé por qué yo estaba pensando, le dijo. Lo que lo tengo aquí atrás con dijo. Ah, no, enseñado, está correcto. Leí mal. Ahí la mente fue la que me engañó. Bien, entonces allí tenemos taught. Entonces, tat. Bien, tat. 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 Es enseñó. Tat. Bien, tat. Tat. Entonces, íbamos allí. Carlos is very kind because his grandfather has taught him that he must be very polite with all people. ¿Sí? Que él debe ser muy decente, muy educado con todas las personas. Polite, educado. The party is at the White Farm. To get to the, para llegar a la finca, to get to the farm, they should take, ellos deben, they should take The Palms Highway, lo que veíamos hace un momento. ¿Sí? La autopista de las Palmas. Palms Highway. And head. ¿Sí?
y dirigirse, and head, que veíamos que también puede ser and go, and head south to, y viene una palabra difícil en su pronunciación, que es kilometers. Permítanme acá. Ay, no, cogí para donde no era. Bueno. Entonces, how to pronounce kilometers? Kilometers. Entonces, primero en americano, ¿qué es kilometers? Kilometers. 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 Y en británico, Kilometers. kilómetros. Bien, kilómetros. Entonces tenemos allí kilómetros, kilómetros, kilómetros. En este caso, entonces tenemos kilómetros, kilómetros. Bien, entonces, and head south 2 kilometers from the. Entonces recordemos cómo se pronunciaba peaje. Entonces, coloquémoslo allí nuevamente. Entonces, en americano y en británico. Toll booth. 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 Más despacio. Toll booth. Toll booth. 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 Boo. Toll booth. Toll booth. Toll booth. Toll booth. Toll booth. Toll booth. Toll beef, beef, Toll booth. beef, beef, toll beef, beef, beef. O sea, la O mezclada con la. En americano es O mezclada con U, en británico O mezclada con I, toll beef. Y el otro, toll booth. ¿Bien? Toll booth, toll beef, toll booth, toll beef. ¿Bien? Allí lo tenemos. Entonces, south 2 kilometers o kilometers from the toll booth towards the lake. Bien, hacia el lago. Entonces estamos diciendo allí, dirigirse al sur, ¿sí? To head south 2 kilometers, 2 kilómetros. From, desde, the toll booth, towards, desde el peaje hacia el lago. ¿Listo? Y también podemos decirlo de otra manera. Hacia el sur, o sea, llega a la autopista de Las Palmas, se dirige hacia el sur a 2 kilómetros del peaje. ¿Sí? Pero entonces allí podríamos decir a 2 kilómetros, allí estamos diciendo es 2 kilómetros antes del peaje, no después del peaje. Entonces está allí la cuestión. Entonces dice, the party is at the White's Farm. To get to the farm,
They shall take the Palms Highway and head south 2 kilometers from the toll booth. Bien, entonces a 2 kilómetros. Sí, o sea, dirigirse hacia el sur. Head south 2 kilometers from the toll booth. O sea, a 2 kilómetros del peaje. Allí ya no es desde, sino del. From. Del. Pero from es desde también. From the toll booth to. Ahora lo olvidé. Desde el peaje hasta el lago. The lake. Y entonces aquí se usa towards, porque podríamos también colocar solamente to, ¿sí? O sea, al lago, pero entonces también lo tenemos allí, towards. Towards, que es hacia, towards the lake. Bueno, allí vamos ya entonces en este pedazo. Ahora, vamos a la segunda parte de la historia que estamos viendo. Federico is waiting for the company that brings the games. ¿Sí? Está esperando a la empresa que trae los juegos. Entonces, company and games son las dos palabras nuevas, ¿no? Company y games. Company y games. Company and Games. Company es empresa. Company. No voy a poner acá esta imagen. Company Company y Game. Game es juego, ¿no? Company. Aquí tenemos Company. Entonces, un momentico, vamos a compartir la imagen. Company, allí está, company. Esta es la compañía o la empresa, en este caso empresa, company. Company. Bien, company. Y vamos a tener games. Sí, recordemos que pues no todos los que asisten tienen un inglés ya avanzado, sino que estamos arrancando desde nivel básico, por eso se llama nivel 1, día 9. Hoy estamos en el día 9. Games. Games. Entonces los juegos, games. Vamos a poner allí un Mario Bros. Como para decir games. No sé si todos los que asisten conozcan a Mario Bros, pero nos dará como la idea de un juego. En este caso un videojuego, ¿no? Video game. Games. Games. Entonces, games. ¿Listo? Entonces tenemos allí, vamos en games. Entonces, Federico is waiting. Está esperando. O waiting. Federico is waiting for the company that brings the games. It seems that the driver is lost. Allí quedamos ayer. It seems. Tal parece. It seems. It seems. It seems that the driver is lost. Tal parece que el conductor está perdido. Ah, pero venga.
dentro de las palabras que estábamos estudiando, me faltó lost. Bueno, si fue acá lost. Ah, claro, es que acá abajo estaba lost. Una niña perdida está asustada sentada en una banca. Lost. Lost. Esa es nuestra representación de lost. Perdida. Lost. Game. Entonces, allí está diciendo. Federico is waiting for the company that brings the games. Está esperando a la empresa que trae los juegos. It seems that the driver is lost. Tal parece que el conductor se perdió. Whenever Federico, entonces whenever, siempre, whenever Federico has needed guidance. Entonces dice, siempre que Federico ha necesitado asesoría, orientación en este caso, guidance, guidance, Profesor Nubia has helped him. La profesora Nubia lo ha ayudado a él. Profesor Nubia has helped him. Nubia had met the driver. Entonces ahí vemos la palabra. Ahí fue donde me di cuenta que me había equivocado en minute. Es met. ¿Sí? Encontró met. Nubia had met the driver. Nubia se encontró al conductor. Nubia had met the driver 2 hours ago. Hace 2 horas. Nubia had met the driver 2 hours ago. Hace 2 horas. Nubia se encontró con el conductor hace 2 horas. ¿Sí? Nubia had. Laura, muy buenos días. Aquí te veo en el internet. Good morning, Laura. How are you? Entonces tenemos acá. Entonces, Nubia had. Nubia had. Had met. Se encontró o ha encontrado. Bueno, se encontró. Nubia had met the driver 2 hours ago, hace 2 horas. At the gas station. En la estación de gasolina. At the gas station. ¿Bien? And he had toot. Vamos a ver esa pronunciación. Aquí sí es dijo. ¿Sí? And he had toot. Y él le dijo. Porque es el pasado de tell, tell, ¿sí? Toot. Entonces vamos a mirar how to pronounce. How to pronounce toot. Entonces escribe la palabra. Toot. Creo que va a ser ta, si taut. Vamos a ver si es taut o tut. Told. Entonces no es tut, sino taut. Bueno, aquí es británico. En el británico no suena la L. Told. Taut. Taut. Told.
Toad. Told. Toad. Told. Toad. Told. Entonces es una O mezclada con una Toad. Toad. Told. Told. Toad. Y vamos a mirarlo en el inglés americano. Told. 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 Otra vez. Told. 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 Bien. Told. Toad. Entonces, en el británico, toad. En el americano, told. En el americano suena la L. Told. En el británico, toad. Bien. Entonces es told. Nubia had met the driver 2 hours ago at the gas station and he had told her that she was getting the game ready for Federico's party. Varias palabras raras, ¿no? Entonces aquí tenemos: Nubia had met the driver. Nubia se encontró al conductor 2 hours ago, hace 2 horas. 2 hours ago, at the gas station. Gas station es estación de gasolina. Gas station. And he had told. ¿Sí? Y él ha dicho a ella, o le dijo a ella, decimos en español, he had told her. O sea, él le dijo a ella, o él le dijo, así de sencillo, ¿sí? He had told her, he had told her. Él le dijo a ella, he had told her that. ¿Sí? Que. That he, ahí no es she, sino he. That he was. Un momentico que veo una palabra acá. Ayer la pronunciamos was también. Pero ahora no la tengo acá entre lo que miramos. Ah, bueno, ese worst, que es portar, en británico la R no suena y suena como una war. Entonces, worst, worst en inglés americano y en inglés británico es war. Entonces, was, que sería muy parecido a was, que es fue. Ya me acordé. Entonces, él estaba alistando. Entonces, get es coger, es conseguir, es recoger, ¿sí? Y en este caso es también es alistar. Entonces, he was getting. Getting. Entonces, getting en este caso es alistando. Getting. Getting. Vamos a ver la pronunciación de getting. Getting. Getting, getting, Getting. getting, getting, Más despacio. getting. Getting. ¿Sí? Como si no se... Getty. Como si fuera solo Getty. Getting. Getting. Y en inglés británico, getting, y en inglés ese es en americano y ahora en británico. Getting, Getting. getting, Getting. ¿Sí? Ahí sí hace la diferencia. Vemos la diferencia entre el americano y el británico. En el americano, getting. Todo unido, getting. El británico hace acentuación. Getting. Getting. ¿Bien? Getting. getting.
Getting. ¿Sí? Getting. 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 Como si fueran dos palabras distintas. Getting. En británico. Getting. En americano, getting. Getting. Listo, vamos pronunciando. Les pido por favor un like a mi video y suscripción al canal para que me sigan apoyando con esto. Y si ustedes tienen sugerencias, tema algún específico que quieran, entonces por favor me lo comparten para yo poder darles pues gusto en las clases, para que estemos todos contentos con las clases. Entonces, nuevamente, he was getting o getting the games ready for Federico's party. ¿Listo? Entonces, allí él está diciendo perdón, acá corrijo otra cosita que encontré. Listo. Entonces, Nubia se había encontrado con el conductor hacía 2 horas en la estación de gasolina y él le había dicho que estaba alistando los juegos para la fiesta de Federico. ¿Listo? Entonces, alistando los juegos. Getting the games ready. ¿Sí? Entonces, esa combinación de getting, que es conseguir, que es coger, y ready es listo. ¿Sí? Entonces, esa combinación, getting the games ready, alistando los juegos. Getting the games ready, alistando los juegos. Getting the games ready. Getting the games ready for Federico's party. Entonces, Federico es el nombre de la persona. Party, la fiesta. Federico's party, la fiesta de Federico. Federico's party. Andrés didn't want. Entonces Andrés no quería, Andrés didn't want to go, no quería ir. Entonces want, ¿sí? Want, la pronunciación, want, quería, want. Perdón, querer, want. Didn't want, no quería, ¿sí? Didn't want. Entonces dice, Andrés didn't want to go. Entonces Andrés no quería ir. Andrés didn't want to go to the party. No quería ir a la fiesta. Andrés didn't want to go to the party. Vamos a repetir. Andrés no quería ir a la fiesta. Andrés didn't want to go to the party. Andrés didn't want to go to the party. Nuevamente, Andrés didn't want to go to party. Andrés no quería ir a la fiesta. Andrés didn't want to go to party. Andrés didn't want to go to party. Más despacio. Andrés didn't want to go to the party. Andrés didn't want to go to the party. Andrés didn't want to go to the party. Ahora va a explicar por qué. Because. Entonces, Andrés didn't want to go to the party because Professor Nubia always scolds him. Recordemos que era scold. Bien, scold. 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 Bien, aquí tenemos scold. She scold him. Allí tenemos scold. Entonces, scolds. She scolds him. Andrés didn't want to go to the party because Professor Nubia always
scolds him, porque la profesora Nubia siempre lo regaña. ¿Sí? Entonces, Andrés no quería ir a la fiesta porque la profesora Nubia siempre lo regaña. Luego dice, Andrés likes. A Andrés le gusta. Andrés likes. To make jokes. Make, hacer. Make, jokes, bromas. Andrés likes to make jokes to his friends. A Andrés le gusta hacer bromas a sus amigos. Andrés likes to make jokes to his friends. Entonces repitan conmigo. Andrés likes to make jokes to his friends. Otra vez, Andrés likes to make jokes to his friends. Ahora todo unido. Andrés likes to make jokes to his friends. 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 ¿Listo? Sometimes, algunas veces. Sometimes. Sometimes he makes, algunas veces, entonces, hacer. He makes. Sometimes he makes them, a ellos. Entonces, algunas veces él hace a ellos. ¿Y qué les hace a ellos? Entonces, sometimes he makes them cry. Cry es llorar. ¿Bien? Vamos entonces a las gráficas. Y vamos a anexar nuestra gráfica de llorar. Cry. Don't Cry es una canción. Ahora ya entendemos cuando diga Don't Cry. Aunque parece que también es un cantante. Ay, esta está triste. Vamos a poner esta. Vamos a colocar esta que nos da una idea de qué es Cry. Hay varias, ¿no? Pero esta me pareció que nos va a dar más recordación. Cry. Entonces, cry. Cry es llorar. Cry. Entonces, sometimes, algunas veces, sometimes, Andrés. Entonces, Andrés, sometimes. O Andrés makes. Ah, bueno, decimos, sometimes Andrés makes them cry. O sea, los hace llorar a ellos, a sus amigos, algunas veces. Entonces, Andrés, sometimes he makes them cry. And for that reason, y por esa razón, and for that reason, vamos a mirar reason, razón. La pronunciación reason, reason en inglés británico, reason, reason. reason, y en americano, Reason. reason, igual, no es reason, sino reason. Reason, la O no suena. Reason. 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 Bueno, acá algo con la R. Vamos a mirar algo con la R.
que es lo siguiente, risen. Entonces la R, cogemos la lengua y la colocamos arriba del paladar. Todas las R's que se hagan en inglés son así, pork, risen, risen. Entonces, risen. Y para decir la R, por ejemplo, cuando sigue una E, ri, entonces un ui, ri, risen. Ruisen, como ruisen. Entonces, ruisen. ¿Bien? Ruisen, ruisen. En este caso, razón. Ruisen, ruisen, ruisen. ¿Bien? Esa es la manera. Ruisen, ruisen. Razón, ruisen. Entonces, for that reason, Profesor Nubia scolds him. Entonces, por esa razón es que la profesora Nubia lo regaña. For that reason, Profesor Nubia scolds him. Bueno, quedamos allí. Nos vemos entonces el lunes 10 de la mañana. Entonces, quedamos en este pedacito. Como les digo, por favor, le regalan un like al video. Te suscribes en mi canal y si tienes algún comentario, alguna sugerencia, quieres aprender inglés de cierta o cual manera o te parece bien cómo estamos, lo puedes colocar en los comentarios y lo tendré muy en cuenta. Entonces, gracias por asistir. Quería dar un saludo o quiero dar un saludo. Entonces, especial a Jairo Segovia, quien me dijo que hoy asistiría. Entonces, bienvenido a clase, Jairo. Espero que estés allí. No, no sé si acá está. Bueno, entre los chats únicamente está Laura. Entonces, si Jairo Segovia está, bienvenido y lo saludo. Laura, muchas gracias por asistir. Entonces, nos vemos el lunes. Dios lo bendiga. Buen fin de semana. Chao.